A2Z Constructions. Ofrecemos nuestros servicios en la construcción de pavers, concreto, asfalto, sidewalks, Belgian blocks y steps en retaining walks, driveways comercial y residencial en parking lots. Estamos ubicados en la ciudad de Linden, New Jersey. Contamos con la maquinaria necesaria para la construcción de todos nuestros trabajos. A2Z Constructions. Calidad, eficiencia y responsabilidad. A2Z Constructions. Ubíquenos a los siguientes contactos: 973-220-0576, Paulo Otero, o al 201-406-4329, José Pérez. A2Z Constructions, tu mejor alternativa para construir en Estados Unidos. Vera Milton, mi realmente como concejala del cantón, me siento muy preocupada por esta situación. Yo lo hablo porque lo he vivido realmente, especialmente esta semana que hemos estado de fiestas. Me he permitido inclusive traer a mi familia a pasar un momento de esparcimiento aquí en este balneario. Y créanme lo que me he sentido bastante mal. Para la concejala y vicealcaldesa de Macará, Patricia Rodríguez, lo que pasa en el balneario natural Alajilla es preocupante y presenta estas imágenes como prueba de la cantidad de basura que, según ella, se habría dado durante este fin de semana. Dice que como autoridad y como parte del gobierno municipal sintió vergüenza por la gran cantidad de personas que visitaron este lugar. Yo quiero, a través de este medio, llamarle la atención al señor alcalde, que realmente ponga un poco de control en lo que es la administración del municipio, de que ponga un poco de control con el personal en sí, quien está a cargo de este trabajo, porque realmente es un balneario que está recientemente regenerado en su propia administración y es un descuido total. Si usted puede ver la basura que se constata realmente, los montones de basura, yo considero de que al menos en los días de feriados que hay, o por lo menos o viernes, sábado y domingo, que es donde más la gente visita el balneario, que haya un policía municipal para que ponga un poco de orden, un poco de control. Cabe mencionar que al momento de captar estas imágenes, el balneario se encontraba totalmente limpio. La basura que aparece en estas imágenes no se encontraba y el lugar se muestra hermoso y apto para recibir a quienes deseen disfrutar de las frescas aguas del río Macará. Hasta el día de ayer esto estaba sucio. ¿Sabe por qué lo limpian? Porque yo puse prácticamente la voz de alarma preguntando, averiguando sobre el asunto de la Alajilla. Entonces, seguramente ellos ya se pusieron en alerta y vinieron a hacer la limpieza. Pero claramente tengo las fotos de cómo estuvo para que vean la constancia de lo que yo estoy diciendo al momento. No es que en el momentito que usted viene a ver está limpio. No, la gente es testiga de todo. Los mismos visitantes han sido testigos del basurero que es la Alajilla. Patricia Rodríguez dice sentir preocupación porque en este hermoso lugar, muy concurrido por propios y extraños, particularmente por macareños y macareñas que residen en otras ciudades del Ecuador y del mundo, no existen baños para que las mujeres de forma particular realicen sus necesidades. En donde son los baños pasan con un alambre bien cerrados porque dicen que no hay agua. He conversado con el señor que cuida aquí, que es un señor que viene a hacer guardia prácticamente solo en las noches, y dice que mejor los tienen cerrados porque no hay agua, que el problema es de que ocupan o dejan sucio y que a él le toca estar echando agua. Entonces, por esa razón, mejor lo cierra. ¿Qué pasa si una mujercita tiene una necesidad? Eso justamente es mi llamado de atención, porque usted sabe que todos tenemos este tipo de necesidades, y el momento que alguien necesita, ¿dónde va? ¿A refugiarse qué? Aquí en el monte, y hacerlo cerca de la playa aquí, cerca de la quebrada. Entonces, eso está mal, es una contaminación que hay. Por algo se hicieron los baños y no hay cómo darle uso porque está con llave. Es una suciedad terrible. La concejala Patricia Rodríguez insiste que aquí debe existir alguien que cuide, que controle, que guíe a la ciudadanía para que no destruya y no realice actividades que vayan en desmedro de las buenas costumbres y tradiciones de los macareños y macareñas. El asunto es que para eso se necesita ir culturizando a la gente.
Si hay una persona que esté haciendo el control aquí, pues lógicamente él tiene que decir, bueno, aquí están los cestos de basura, aquí usted no puede pescar. Ya ve que se van a poner a limpiar pescado o hacer alguna cosa. Bueno, está prohibido. Por algo debe estar una persona aquí para que pueda dirigir, indicar a las personas, a la gente, qué es lo que puede y no pueden hacer. Asimismo, yo le hago un llamado de atención al señor alcalde, que por favor escuche lo que uno le está diciendo. No lo hace por mal, lo hacemos por bien, en beneficio de Macará, porque esto es nuestra imagen. Finalmente le pide al alcalde que el bar sea entregado a una persona para que haga sus ventas y la ciudadanía tenga una alternativa para comprar, pero pide que se le cobre algo simbólico, porque las ganancias que se generan por estas ventas en este lugar no permiten un pago elevado por concepto de arriendo. Antes de cobrar un alquiler, deberían cobrar algo, es algo simbólico nada más, pero no cobrar un arriendo, porque usted sabe que de esto no queda mucho, porque aparte de eso, en el contrato está de que no se debe vender bebidas alcohólicas, que es donde más utilidad les queda. Si en verdad no les permiten, por seguridad de la ciudadanía, no les permiten vender alcohol y todo, entonces no les cobren. Prácticamente que paguen una cantidad módica como algo simbólico, nada más con la finalidad de que las personas que estén aquí den mantenimiento, ayuden a cuidar también el balneario, para que no se destruya, que cuiden de alguna manera, hagan presencia aquí y den el servicio a la vez a la comunidad. Quieren tomarse un agua, quieren comprar, no hay dónde, el bar está cerrado.